será una carrera bárbara, difícil y complicada por el desarrollo, ¿no? Sí, para mí no, yo no la vi como una carrera difícil, creo que era una carrera linda porque se iba a mantener el buen piso durante toda la carrera. Y bueno, que es lo que no es habitual acá en la Vuelta de la Manzana. Durante los dos días de carrera dijiste que te costó un poco llevar el auto sobre el camino. ¿A qué se debió? No, bueno, al inicio el hecho de querer andar rápido y abrir el camino, abrir la ruta, te penaliza mucho porque no hay huella, hay mucha piedrita, mucho canto rodado y eso hace que el coche patine mucho. ¿La acción de los caminos? Para mí fue buena. Creo que habría que cambiar muy poquito y agregar un par de pruebas para no repetir ninguna, que de esa forma quedaría una carrera, me parece, más que interesante.